Hola, hola amigos, este es tu canal Lilupu Pop y hoy vamos a aprender a vestir una Catrina de papel. El molde lo puedes encontrar en mi Facebook, en Lilupu Pop. En la descripción del video te dejo el link para que puedas descargarlo. Después tendrás que recortarlo y armarlo como se muestra en el video. Esta es una calaverita que vamos a pintarle el rostro. Esto es a imaginación de ustedes. Pueden utilizar colores o solamente usar negro. En este video te dejo cómo puedes dibujar su rostro. Es solamente una muestra. Puedes buscar en internet otras ideas. Esta Catrina tendrá más o menos un tamaño de 50 centímetros. Le puedes poner un palito en la parte de atrás para que tenga mejor soporte antes de empezar a vestirla. Yo no le pondré porque irá pegada a la pared. Recorté un poco de las partes donde están las costillas para que sea más estético el cuerpo. Utilizaré papel crepé en color morado para hacer la parte de la blusa. Será doble para que sean dos en la parte de atrás y la parte de adelante. Lo voy a delinear por el contorno de toda la orilla de la blusa hasta que vea cómo me gusta que queda y después la voy a recortar. Recuerda que será doble. Checa mis otros tutoriales como el de Catrín y las otras de Catrinas. Las puedes encontrar en la lista de reproducción que tengo en mi canal Lilupu Pop, que se llama Día de Muertos y Halloween. Tienes que tener mucho cuidado ya que si no se moverá y no quedará como debe de quedar. Cuando ya la tengo recortada, vas a pegarlo con un poco de silicón para que quede bien pegada la parte de atrás y de adelante. A la parte de adelante le haremos un pequeño escote y lo vas a ir arreglando para que te guste como quede. Cuando ya lo hayas pegado, tienes que definir las orillas. Lo siguiente será decorar un poco la blusa. Puedes utilizar pedrería o también lentejuela, con eso se verá muy bien. Yo estoy utilizando estas pequeñas perlitas adhesivas de la marca Pascua. Ahora haremos la falda. Con un pedazo de papel crepé en color morado también, vamos a medir el alto de la falda, que más o menos serán 25 centímetros de largo, y de
de ancho, pues ese puede ser los pliegues que tú quieras darle o que se vea muy plisadito. Eso queda a tu consideración. Debe de quedar más o menos así. Para pegarle en la cintura vamos a utilizar un poco de silicón frío. Esto es para hacer los pliegues y que no se desarme. Se tiene que hacer por la parte de atrás y de adelante. Cuando ya quede firme, esperemos a que seque y vamos a poner otro pedazo de papel en color blanco para que haga contraste con la falda. Vamos a medir el alto que deseemos utilizar y vamos a hacer una pequeña curva. Esto es, el papel está doble para que sea una curva o una onda para la falda. Y haremos el mismo procedimiento. Vamos a pegar por la cintura con un poco de silicón haciendo pliegues con los dedos, pero recuerda que al frente se debe de unir para que quede y se vea la onda que vamos a hacer en nuestra falda. Utilizaremos un pedacito de papel de la orilla como un centímetro para hacerle un olán. Pondremos un poco de silicón por la orilla y vamos a ir plisando con los dedos. Tendrás que poner poco silicón para que no se pegue con la otra parte de la falda. Y también lo haremos por toda la orilla. Puedes usar combinaciones, por ejemplo, negro con rojo o naranja con negro, se ven muy bien. También he vestido catrinas con papel china, pero siento que el papel crepé tiene mejor movilidad y se presta mucho más para los pliegues. Además de que el papel china se despinta con el silicón y también con el pegamento blanco. En la
descripción del video te dejo los materiales que estamos utilizando en este video. Y también los links de otros videos que me gustaría que veas si es que te interesa vestir catrinas y catrines. Ahora, igual como hicimos con la onda blanca, con la onda de papel blanco haremos algunas más del mismo color de la falda, que es el morado de la parte de abajo. Esto para que se vea mucho mejor. Podrías agregar un poco más de estos tipos de ondas para toda la falda y luciría genial. Para darle forma a la cintura pondremos un poco más de perlitas blancas adhesivas. Ahora la parte de la cabeza vamos a hacer tiritas de papel. En esta ocasión los haré en color negro para simular que es el cabello de la catrina. Esto puede ser opcional, si no nada más podrías poner un sombrero para que proteja la parte de arriba o dejarla así como está. Esto es a gusto propio. Le pondré un poco de silicona en la parte de la cara para que quede bien pegado y no se esté moviendo el cabello. También voy a utilizar un poco de foamy diamantado negro para simular un sombrero. Le hago un corte en medio para que pueda entrar el cráneo. Y también le pondré unas pequeñas plumitas para que se vea mejor. Recuerda que debes de dejar que se seque muy bien para que puedas usarla y no se muevan los detalles que pusiste.
Bueno, ahora lo único que nos queda es colgar nuestra Catrina. Pues esta es una forma de vestir una Catrina. Checa mis otros tutoriales en donde también hago otras formas de falda. Espero y te agrade. Bueno, ahora lo único que nos queda es colgar nuestra Catrina. Pues esta es una forma de vestir una Catrina. Checa mis otros tutoriales en donde también hago otras formas de falda. Espero y te agrade. Checa las ideas que te dejo aquí en el video para que puedas ver qué es lo que más hago en el canal. Si te gustó, dale like, suscríbete y si gustas, mándame un mensaje en Facebook. Ahí es donde tengo las plantillas. En el álbum de fotos que se llama Noviembre o Día de Muertos, ahí puedes encontrar las plantillas que se muestran de estos tutoriales. Hasta la próxima, bye.